Existen algunos sitios en nuestro planeta que se han convertido en grandes atracciones turísticas, ya sean fenómenos naturales como las cataratas del Niágara o construcciones realizadas por el hombre como la Gran Muralla China. Estos sitios reciben a millones de visitantes al año. Sin embargo, hay otros destinos a los que ningún ser humano se atreve a ir, sitios peligrosos que incluso han sido prohibidos por los gobiernos. En este top te mostraré 9 lugares de la Tierra que ningún ser humano debería pisar. Lugares terroríficos donde tu vida puede correr peligro. Oymyakon. Apenas unas 500 personas habitan en este pequeño pueblo al este de Siberia, considerado el sitio poblado más frío del mundo. Esto se debe a que en invierno, la temperatura media es de 40 grados bajo cero. Para que te des una idea, el frío que hace en este lugar de Rusia es similar al clima del planeta Marte. Este desolador sitio tiene el récord de haber alcanzado la temperatura más baja de la era moderna. El 26 de enero de 1926, el termómetro alcanzó los menos 71,2 grados centígrados, una marca que ingresó directamente al libro de los récords Guinness. Una de las curiosidades de este lugar es que las casas no poseen agua potable, pues, en caso de que hubiera cañerías, se congelarían y estallarían. Aunque te parezca una locura, los pobladores obtienen el agua descongelando enormes cantidades de hielo. Desierto de Lut. En completa oposición al puesto anterior, el desierto de Lut en Irán es considerado uno de los destinos más calientes del planeta. Aunque en cuanto a tamaño ocupa el lugar número 25, en cuestión de temperaturas es el número 1. Aquí, en el desierto de Lut, es donde se han registrado las temperaturas más altas de la Tierra, de hasta 70 grados centígrados, lo que lo convierte en uno de los lugares más áridos e inhóspitos del mundo. Aunque podía pensarse que el sustento de vida es imposible en estas condiciones. Varias expediciones científicas han podido observar vida animal e incluso agua. Visitar este sitio en verano es prácticamente un suicidio, pues las altas temperaturas podrían acabar con tu vida. Si deseas recorrerlo en invierno, la situación no varía demasiado, ya que en 48 horas tu cuerpo se deshidrataría. La montaña prohibida. Si hoy leyeras que alguien ha alcanzado la cumbre del Everest, lo más probable es que no te llame demasiado la atención. Son muchos los que ya han conseguido plantarse en la cima más alta del planeta. Pero si alguna vez oyes que alguien ha escalado el Gangkar Pensum, presta mucha atención porque estarás presenciando la primera vez que alguien llega a la cima de esta montaña. Parte de las dificultades para llegar a la cúspide de más de 7.500 metros residen en su ubicación, ya que este pico está situado en la frontera entre Bután y el Tíbet, dos regiones con muchas restricciones legales para escalar, pues allí las montañas son consideradas sagradas. La decisión de mantener virgen este pico depende esencialmente de Bután, que no parece tener interés en romper su leyenda. Todo apunta a que continuará siendo un sitio sin humanos durante mucho tiempo. Daddy Park. Si me preguntas, no hay nada tan aterrador como un parque temático olvidado y en total abandono. Este lugar, llamado Daddy Park, inauguró en 1949 en un pequeño pueblo belga llamado Dadizili. Pese a que funcionó exitosamente durante años, en 2002 tuvo que cerrar abruptamente. Sucede que en aquel año, un niño perdió su brazo en una de las atracciones. Luego de esta tragedia, las visitas descendieron fundamentalmente por la poca seguridad del lugar. Actualmente, la naturaleza ha rodeado todos los juegos y varios grafitis se pueden apreciar alrededor de cada una de las paredes. Las autoridades de Bélgica planean en un futuro transformar el sitio en un parque de senderismo. La mayoría de los paseos de gran envergadura fueron demolidos, pero muchos de los edificios y atracciones más simples aún permanece. Isla de máscaras de gas. Imagina visitar una isla en la que tuvieras que usar de forma obligatoria una máscara de gas. Suena a película de terror, pero lo cierto es que ese lugar existe y se encuentra en Japón. Hablamos de Miyakejima, uno de los sitios más extraños y peligrosos del mundo. Absolutamente todos aquellos que pisan la isla deben hacerlo con una máscara de gas puesta. Esto se debe a la enorme actividad volcánica que produce el monte Oyama.
que cada pocos años erupciona esparciendo gas sulfúrico por toda la isla. En el siglo pasado, Miyagejima se convirtió en una isla desierta, pues los niveles de sulfuro alcanzaron cifras inquietantes y los habitantes tuvieron que ser reubicados. Actualmente, el sitio se puede visitar, aunque el uso de máscaras es obligatorio. Además, nunca se sabe cuándo una roca volcánica puede caerte encima. Bosque de los suicidios. Su nombre real es Aokigahara, pero trágicamente este sitio se ha ganado el apodo de Bosque de los suicidios porque cada año decenas de personas se quitan la vida en él. Está ubicado en la base del emblemático Monte Fuji, a unos 100 kilómetros de Tokio, y allí anualmente entre 50 y 100 personas se quitan la vida. En el bosque Aokigahara, el viento queda bloqueado por los espesos árboles y la vida silvestre es casi inexistente, lo que lo hace excepcionalmente silencioso, además de que está repleto de cavernas rocosas y heladas. El bosque es un mar de árboles tan profundo y es tan fácil perderse que los excursionistas que ingresan en él suelen dejar cintas de colores atadas a los árboles para facilitar el regreso a los suicidas arrepentidos. Ciudad que arde. En 1962, un incendio comenzó en un vertedero y llegó a las minas de carbón que se encontraban debajo de Centralia. Esto provocó que esa ciudad se convirtiera en el lugar fantasma que hasta la actualidad alberga un infierno subterráneo. Hace casi 60 años, Centralia era una ciudad cuya economía se basaba en la actividad minera, pero después del incendio, la gente comenzó a huir. Ahora el panorama de esa ciudad es apocalíptico. La vegetación ha cubierto gran parte de las calles y el pavimento se mantiene agrietado y desde sus fisuras emanan corrientes de gas tóxico hacia el aire. Aunque en su momento los bomberos actuaron y pudieron extinguir las llamas, no tuvieron en cuenta el hecho de que el fuego continuaba extendiéndose bajo tierra. Hoy continúa siendo una zona peligrosa y sus calles seguirán ardiendo durante al menos otros 100 años. Costa de los esqueletos. Desde hace 75 años, el mundo conoce a este lugar como la Costa de los Esqueletos. Un nombre tan terrorífico como apropiado, ya que en este lugar descansan los restos de cientos de embarcaciones que naufragaron. La combinación de corrientes cambiantes, vientos furiosos y densas nieblas han convertido la navegación en un riesgo fatal. Además, durante años, la única vía de escape para los sobrevivientes fue una marcha incierta de kilómetros a través del desierto. Aún hoy, las arenas están sembradas de huesos. Se calcula que aquí han naufragado más de un millar de barcos. Uno de los más conocidos es el carguero Edward Bullen, naufragado en septiembre de 1909 luego de quedar atrapado en una espesa niebla que condenó a toda la tripulación a la muerte. Isla de las Muñecas. En un barrio del sur de la Ciudad de México se encuentran los famosos canales de Xochimilco, que conducen a distintos islotes. Allí se encuentra la Isla de las Muñecas, uno de los destinos más populares por aquellos turistas que desean vivir una experiencia de adrenalina y terror. Uno de los motivos que explica dicha reputación, además de tener más de 1500 muñecas colgando a simple vista de los visitantes, es la leyenda detrás del lugar abandonado. Se dice que el único habitante de la isla descubrió el cadáver de una niña que flotaba sobre las aguas del canal. Fue entonces cuando comenzó a sentirse perseguido por el espíritu de la joven ahogada, así que decidió colocar alrededor de su cabaña las muñecas que iba encontrando, ya que servían como modo de protección y al mismo tiempo como ofrenda a la pequeña que venía a atormentarlo. Ahora que conoces estos terroríficos sitios, ¿cuál de ellos te parece el más peligroso de todos? Hazme saber tu opinión en los comentarios de abajo.